librería de autor para mí es algo que nace de la creatividad. Y acá, al menos en Limantour, lo que buscamos es que todos sean libres en la hora de crear, en expresar cosas. Normalmente cuando dices bartender o barman, la gente lo identifica mucho con el cantinero, ¿no? O sea, ahorita ya igual con el arte del malabarismo, pues sí, ya identificas más. Dices un barman, pues te imaginas sí, a una persona que está sirviendo tragos mientras hace volar las botellas. Pero detrás de ello hay muchísimo que hacer. O sea, la mixología viene a modificar todo y a decirte, puedes experimentar y probar con sabores, gustos y colores. O sea, siempre y cuando presentes algo que a la gente le agrade. Entonces, obviamente sí hay una evolución. Ya no podemos hablar del cantinero clásico de un bar de hace 30, 20 años a los de ahorita. Siento que ahorita tiene que haber una mayor preparación. Hace un par de años nos dedicamos a hacer menús temáticos. Entonces, tomamos como inspiración determinadas. Uno fue sobre libros de autores de literatura de Latinoamérica, otro como con ingredientes mexicanos. El nuevo menú de Limantour va a hablar sobre los mercados en la Ciudad de México. Entonces es hacer un poquito de investigación sobre los mercados y dividimos un poquito de a quién le toca a cada mercado y trabajar sobre ese mercado, sobre los productos que venden en ese lugar y básicamente esa es la inspiración. En el caso de las cócteles que diseñamos para microteatro, algunas obras decidimos ponerles cócteles muy mexicanos con sabores que nos rescaten en nuestro país. Por ejemplo, tenemos para una de nuestras obras un cóctel que diseñé, se llama Mictlán, y el Mictlán lleva mezcal, tajín, chamoy, tamarindo. Estos sabores que nos identifican un poco, ¿no? Para algunos otros también decidimos meter cosas que fueran más bien con el calor de la obra, con lo que representa, que cada obra pueda tener identificado un trago y también la gente identifique ese trago con sus emociones. Entonces, de pronto sí va a ser que tú puedas relacionar sobre todo alguna bebida o algún sabor en específico con una emoción. Creo que no es lo mismo tomar un trago cuando te sientes feliz que cuando te sientes triste, ¿no? Entonces, con base en la motivación que vas o donde tomas ese trago, muchas veces te puede generar un sabor especial o más que un sabor, un recordatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que tú y yo tomemos un par de whiskies en un bar a que de pronto estés tomando vino tinto aquí en microteatro o estés tomando una piña colada en Huatulco, ¿no? O sea, obviamente te van a saber diferentes, tanto por la preparación, pero también por el momento que tú estás viviendo. Nosotros nos enfocamos en dar experiencias, pero logro un balance entre todos los sabores que puede tener, ¿no? Hay un cóctel que se llama Comala, que trae whisky mexicano que está hecho en Oaxaca con maíz nativo, trae café, trae jarabe de canela, trae un bitter de mole, todos esos sabores muy mexicanos. Cuando lo tomas te va a parecer que es un café de olla, pero es con piquete, ¿no? Pero es interesante también, a medida que lo vas tomando tiene como, pasa y te da un golpe dulcezón fuerte y después le sentís el picor, porque también trae este licor Ancho Reyes y trae esos sabores que van cambiando un poquito a medida que va pasando el trago. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Contar estas historias que hacemos con nuestros menús, que son cambian cada 6 meses y tienen distintas temáticas. Entonces viene mucho público extranjero y se llevan, tratamos de dar un mensaje también como un poquito más de lo que sucede en México y en la Ciudad de México también. Entonces está bueno poder darle esa experiencia a estas personas que vienen al bar. Es crear cosas distintas, crear cosas diferentes que vengan desde el corazón. Entonces, para mí podríamos llamar arte a crear comidas, platillos especiales, pero también bebidas.
porque no es lo mismo que en cada restaurante que vayas te ofrezcan una piña colada o una margarita a que, por ejemplo, tú llegues a microteatro o llegues a un bar especializado en mixología y te preparen un trago que ellos mismos trataron de buscar, de crear, de experimentar, de combinar sabores para que puedas, para que puedan detonarte algo. Cuando vivía en Argentina, yo soy de Argentina, me dedicaba al arte, entonces acá no lo hice, pero para mí tiene todas esas cosas que yo hacía antes, ¿no? De la música, de pintar y de crear canciones y cosas así, lo veo reflejado acá en la parte creativa de los cócteles.